A todos, dentro do Concello queremos pôr en valor o carácter transversal do deporte. Neste caso concreto, a imensa implicación que ten a S de Compostela coa súa contorne con esta cidade. É un club deportivo moi participativo, con actividades moi diversas, como por exemplo a súa colaboración coa Festa da Uña de San Lázaro, conectando co barrio e que sitúa na súa casa este Estadio Vero Boquete. Menciono esta colaboración porque é un exemplo de actividade allea ao fútbol, que dá exemplo de como o club se implica cos valores que redundan no ben común da nosa comunidade. Neste caso concreto, do partido do vindeiro domingo, estamos falando dunha colaboración solidaria co Banco de Alimentos Rías Altas, orientada a fomentar a solidaridade coas persoas máis desfavorecidas da nosa sociedade. Eu quixera resaltar que non se trata só dunha recollida de alimentos nun perecedeiros, que tamén senón que ademais axuda a visibilizar públicamente que existen realidades que hai que atender e colectivos como Valreal que están traballando ao longo de todo o ano para facelo. Antes de darles paso ás persoas que estamos aquí na mesa, remato desexándolle ao ASD o mellor dos partidos e que o gañe, tamén convidando a toda a veciñanza que colabore con esta acción solidaria e ademais con esta acción apoia tamén o Clube da Cidade, que sería moi gratificante ver San Lázaro cheo de xereiros compostelás, que ademais están botando unha man nunha causa como é a solidaria, porque esta recollida de alimentos, que parece que sempre está encadrada en datas concretas como son as vésperas do Nadal ou o Nadal, a xente come todos os días, entón que de vez en cando nos lembren que temos unha sociedade, somos unha sociedade e que temos que axudarnos entre nós, pois non está nada mal. Por tanto, moitas grazas ao colectivo de ao Banco de Alimentos Rías Altas e ao Compos, en especial a Miguel, que a verdade é que desde que se propuxo e non fixo máis que traballar para que fose posible. E para, pois, a palabra a ti. Sí, falo o Pechestín. Sí, nada, simplemente eu quería recalcar o que dicía a Concelleira de Deportes, que intentamos, digamos, como co turismo, desestacionalizar este tipo de accións solidarias, porque, como ven de Pilar, a xente come todo o ano, dende o Banco Rías Altas, a verdad que poñen a nosa disposición tamén ata 15 voluntarios, se non lembro mal, para efectuar unha recollida o máis ordenada e o máis cómoda posible para todo o mundo. E simplemente quería recordar dúas cousas, que simplemente contraer algún destes produtos que está no listado que está publicado nas nosas redes sociais e na nosa página web, publicado por diferentes medios, a xente xa vai poder acceder ao Estadio Vero Boquete, non fai falta logo retirar ninguna invitación de ningún tipo, que está aberto non só a xente que non sexa abonada, senón que sabemos que os nosos abonados, creo que estamos sobre 1.900 abonados, son xente super comprometida con este tipo de causas, sabemos que tamén van a colaborar, ainda que non sexa necesaria esa doazón para acceder ao estadio. Entonces, dende aquí, dende o club, pues, agradecerlle esta iniciativa e darlle a importancia que tenga este partido, polo carácter solidario, tamén porque é un partido importante para o equipo e oxalá pois sexamos o máximo número de personas posibles no estadio. Pásolle a palabra a Manuel Mora, presidente do Banco de Alimentos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, simplemente agradecer, lógicamente, al Compos su gran hacer, su gran labor, que la desarrolla a lo largo de todo el año, porque yo tengo información en muchos aspectos y eso siempre es beneficioso. Con lo que respecta al Banco de Alimentos, bueno, nos encontramos en una etapa un poco complicada porque en la última gran recogida que hicimos, que fue el último fin de semana del mes de noviembre, se ha reducido mucho las donaciones. Estamos cerrando el año 2023, yo calculo que han fallado aproximadamente un 25% de lo que recaudamos otros años. Quiere decir que hemos recaudado menos alimentos, disponemos de menos alimentos para hacer llegar a la gente y eso nos preocupa. Pero nos preocupa porque veo a todos que hay una conciencia solidaria muy importante. La gente es muy solidaria. Yo estoy convencido de que lo que ha invertido la gente en la gran recogida fue el mismo importe que había gastado el año anterior, solo que con el encarecimiento de los precios pues ha comprado menos productos y eso nos limita.
seguimos empeñados en que tenemos que hacer llegar a la gente lo que necesitan todos los días. Estamos cumpliendo ahora mismo en torno al 30-35% de lo que necesita cada persona cada día. Quiere decir que estamos aportando pues, un tercio de lo que necesita y eso es muy poco. No, la gente no le está llegando. Se está incorporando cada vez más gente a los bancos de alimentos. Nos preocupa esa situación también. Y nos preocupa porque es que son gente que está trabajando, pero antes llegaba mal a final de mes, ahora es que no llega. Y entonces, bueno, todo este crecimiento que ha habido de los costos de los alimentos, pues ha limitado que la gente con el mismo importe económico, pues tiene más dificultades para poder hacer una alimentación más completa. Nosotros nos preocupamos de que los alimentos lleguen a los pequeños. En el programa informático tenemos, sabemos quiénes, familias que tienen menores a cargo, para hacerles llegar pues, pañales, potillos, en fin, estos alimentos que son bastante costosos. Estamos hablando de que el Banco de Alimentos de Rías Altas trabajamos para 150 entidades, que son las que vienen a recoger los alimentos a nuestros almacenes, y atendemos a más de 27.000 personas en la provincia de La Coruña. Es una cifra muy importante. Nos preocupó que en el año 2022 creció en 3.500 personas. 3.500 personas se incorporaron a raíz de la pandemia. Bueno, hubo ese crecimiento así importante. Ha sido creciendo y sigue creciendo. Tristemente no baja. Yo lo he comentado en algunas ocasiones, y lo he dicho a mucha gente, mi ilusión es que los bancos de alimentos desaparecieran. Yo sé que no es una cosa habitual que alguien quiera que desaparezca una entidad, pero la nuestra sí, sería fenomenal que desapareciera, señal de que no había esas necesidades de cubrir. Por eso quiero agradecer una vez más, lógicamente, al Compus y a todas las entidades y a la gente que sí que va a colaborar, pero más de la forma generosa como lo suele hacer siempre, porque lo hace siempre y colabora más con los productos que nosotros necesitamos. Con las subvenciones o las ayudas que tenemos, compramos lo que la gente nos dona. Pues a lo mejor a alguien se le ocurre comprar sal o donar sal. Bueno, pues también hace falta para condimentar los alimentos, ¿no? Para nosotros una parte muy importante son los productos que vienen envasados y precocinados, con lo que le ahorramos al beneficiario el tener que gastar energía para poder condimentar eso que le damos. Paquete de lentejas supone el condimentar, gastar una corriente, un gas tal, para condimentarlo. Bueno, los productos que vienen ya envasados, otras cosas, no, les favorece lógicamente a la gente para no tener que consumir energía eléctrica que les aumentaría más los gastos. Termino. Gracias de verdad a todos, al Ayuntamiento, cómo no, al Compus, cómo no, y a toda la gente que sé que va a venir aquí, bueno, con las manos llenas para echar una mano a la gente que lo necesita. De verdad, muchas gracias. Y la operativa es llegar al Estado, o sea, en la puerta de habrá alguien para... Sí, hay personal del Banco de Alimentos, recogemos alimentos, y el personal de control del club se haya deixa acceder. Vale, para que no tengan que ir por taquillas, para hacer todo más así. Más sabemos que a xente chega sempre a última hora, entón iba a ser un pouco lío. Entón simplemente deixas os produtos que traes e accedes ao interior do estadio. Xa vai haber contedores sí. nas portas, para deixalo aí, en todas as portas de acceso. Sí, vai haber dous furgonetas, que son de onde se vai recoger o tema, e habrá unhas bañeras, tal, onde se vai ir depositando os alimentos para meter pues, as furgonetas e llevarlos a los almacenes, clasificarlos, mirar a fecha de caducidade, que é unha cosa importante, y a partir de ahí ya avisar a las entidades que pueden venir a recogerlo para hacerlo llegar a los usuarios.